quiero. Bienvenidos a los desayunos de Correo y Usil, soy Chabeli Chiro. Y yo, Antonio Manco. El tema del día, luego de muchas idas y vueltas, el Poder Ejecutivo anunció que en las facultades legislativas que solicitarán al Congreso también se encuentra el pedido para reducir el impuesto general a las ventas en un punto porcentual. En una conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros Extraordinario, el Premier Fernando Zavala anunció que esta medida es para aumentar la competitividad peruana, mientras que el ministro de Economía sostuvo que la medida no generará déficit fiscal. Pero antes de este tema vamos con los titulares del día. El congresista Mauricio Mulder consideró que debería haber al menos dos comisiones especiales para investigar al gobierno de Ollanta Humala, pero descartó que se cree una mega comisión. La congresista Cecilia Chacón negó que exista una división dentro de Fuerza Popular y aseguró que apoyarán la iniciativa de Jenny Vilcatoma para crear una Procuraduría General de la República. El congresista Richard Acuña consideró que el próximo defensor del pueblo no debe ser el candidato propuesto por Fuerza Popular, ya que así demostrarían que pese a ser mayoría, legisla el consenso. Bien, teníamos rápidamente los titulares del día y ahora presentamos las portadas. Diario Correo, pedido de facultades incluirá IGB, Premier Zavala y Ministro Thorne. Anuncian que reducción en 1% del impuesto general a las ventas desde el 2017 formará parte de las materias sobre las que el Ejecutivo espera legislar con autorización del Congreso. Portada del Comercio, oposición no apoyará pedido para rebajar el IGB, Fujimorismo, APP y Frente Amplio en contra de reducción de 18 al 17%. En tanto, en la foto, acabó la era Rousseff, la primera mujer en la presidencia del Brasil, no sigue más. El diario La República, pedirán facultades para reorganizar Petroperú. Proyecto de ley de interés nacional pretende tomar decisiones urgentes sobre esta petrolera estatal. Portada de Perú 21, Plan Zavala. Ejecutivo quiere legislar en 5 materias: reactivación económica, formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, además de la reorganización de Petroperú. El diario Ojo, a combazos asaltan supertienda. Banda rompió candado de puerta enrollable y luego destrozó mampara para llevarse celulares y laptops. No funcionaron alarmas y no había seguridad en la madrugada. Esto ocurrió en el Callao. El Bocón, arriba Perú, Bolivia versus Perú, estadio Hernando Siles. A las 3 de la tarde, selección va por su primer triunfo en la historia ante Bolivia en La Paz. Bicolor necesita sumar a 3 puntos para seguir en carrera rumbo a Rusia 2018. Y el Poder Ejecutivo anunció a través del Premier Fernando Zavala que las facultades legislativas que solicitarán al Congreso también se encuentra este pedido para reducir el impuesto general a las ventas en un 1%. El jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala, anunció que la reducción del impuesto general a las ventas en un punto porcentual estará incluido en el pedido de facultades legislativas que enviará el Ejecutivo al Congreso de la República y afirmó que esta medida tendrá un impacto positivo en la formalización de la economía. Analizamos el tema del Consejo de Ministros. Había una primera discusión si la disminución se podía hacer por decreto supremo o por ley. Revisando las normas, esto se tiene que hacer por ley, y dentro del primer concepto que yo he mencionado, que tiene que ver con promover la formalización, se ha incluido y se incluirá la propuesta de reducción del IGB de 18 a 17%. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, explicó que la reducción del IGB es una medida que forma parte de un paquete de formalización. Con respecto al IGB, el IGB, siempre lo hemos sostenido nosotros, es parte de un paquete más grande de formalización. Asimismo, Thorne agregó que el Ejecutivo busca crear un Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que dé directivas para reducir el costo de formalizarse y dar beneficios laborales a trabajadores que hoy no los tienen.
Bueno, hay que indicar además que, bueno, son una serie de medidas, ¿no, Chabeli? Además del tema del IGB, y que, bueno, no sé si se van a tener los votos, en realidad ya hay posiciones del Fujimorismo y otras bancadas, también hay otras medidas que han anunciado, ¿no? Además de que lo que buscan es reactivación económica y formalización, han hablado de un plan de seguridad ciudadana, han dado plazos, además del tema de lucha contra la corrupción, que esperemos que tenga resultados. Bueno, y este pedido que ha presentado el Ejecutivo no demoró en causar reacciones de ese el oficialismo, anunciaron que esta medida es necesaria y que no afectará a la economía peruana, mientras que desde la oposición fujimorista, la legisladora Cecilia Chacón consideró que la solicitud de reducción de IGB es apresurado. Veamos. Luego de conocerse que el Ejecutivo presentó la reducción de un punto del IGB en el paquete de facultades que pedirá al Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El vocero alterno de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, explicó que estas medidas deberían ser parte de todo gobierno. Yo creo que la reducción de impuestos debería ser parte de la política de gobierno. En el Perú, creo que sobre todo para el caso de los profesionales y las pymes, pagamos demasiados impuestos. Creo que la carga tributaria es exagerada y además porque existe una penalización al éxito en el Perú. Por su parte, la congresista fujimorista y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cecilia Chacón, consideró que es muy pronto para solicitar esta disminución. Mire, nosotros siempre dijimos desde el discurso presidencial del 28 de julio que no era el momento para hablar sobre una disminución del IGB. Por su parte, el congresista Carlos Bruce explicó que la medida no provocará un déficit económico porque el gobierno compensará la caída de la recaudación. Lo que ocurre es que la gente ve solamente un lado de la moneda. Dice, se reduce IGB y va a reducirse ingresos. Sí, es verdad, pero no están viendo el otro cara de la moneda. Las acciones que el gobierno va a tomar para compensar esa caída que al final va a tener un efecto cero. Y de otro lado, la congresista Cecilia Chacón negó que exista una división dentro de la bancada de Fuerza Popular. Anunció que su bancada apoyará la propuesta de la legisladora Jenny Virga Thomas sobre la creación de una Procuraduría General de la República. No hay absolutamente ningún resquebrajamiento, ni mucho menos. Entiendo que puedan haber personas interesadas en hacer ver algo así para ver a quién se jala, como habrían dicho algunos en entrevistas al extranjero. Sin embargo, eso no va a ocurrir. Fuerza Popular está más fuerte que nunca, pero somos un partido democrático donde siempre se podrán dar discrepancias y se tomarán las decisiones de manera democrática. Pero insisto, el congresista Ocías Ramírez ha sido claro al decir que vamos a apoyar todos, obviamente, la norma que implica el tema de la Procuraduría. Bueno, y el congresista Mauricio Mulder defendió que se investigue al gobierno del expresidente Ollantumala, pero se mostró contrario a la creación de una mega comisión para este fin, ya que, según dijo, este tipo de grupo de trabajo es anticonstitucional. Yo creo que debe haber por lo menos dos comisiones especiales, como siempre ha habido, y además la práctica de investigar al gobierno anterior es una práctica que el señor Ollantumala la defendió a capa y espada, a decir que todo el mundo se tenía que someter, que era lo natural, que era lo lógico y que él también se iba a someter. Entonces no sé por qué ahora algunos dicen que no, que esto los va a victimizar. O sea, saber las cosas en nombre de la población, no hay que hacerlas porque se supone que va a tener un rédito político. O sea, ese es el criterio que se está estableciendo. Si nosotros y la población ve que se comete un caso de corrupción y los parlamentarios le vamos a decir, ¿sabe qué? No lo vamos a investigar porque después se va a convertir en una víctima política. Así que impunidad nomás. No, nosotros tenemos un deber sin tener que observar si va a haber un resultado político en ese tema. Y el vocero de Alianza para el Progreso, Richard Acuña, expresó su deseo en que se alcancen los votos para elegir a Enrique Mendoza, el expresidente del Poder Judicial, como próximo defensor del pueblo. Por ello, invocó a Fuerza Popular a apoyar esta propuesta y demostrar que presiden el Congreso por consenso. Nosotros hemos presentado al señor Mendoza como candidato, así que esperamos de que en los próximos días que él tiene presentación con las diferentes bancadas pueda conseguir el voto necesario o el respaldo de las diferentes bancadas para que sea elegido el próximo defensor del pueblo. Siempre hemos mencionado que lo ideal es de que no se preocupen
por obedecer algún tipo de posición a nivel de partido, sino acá creo que todos los congresistas tienen la oportunidad de elegir al mejor pensando en el país. La Fuerza Popular tiene una gran oportunidad de demostrar que no es en el Congreso para hacer lo que quiera, sino para buscar consensos. Así que nosotros esperamos de que a partir de esa oportunidad todas las fuerzas políticas reconsideren su postura y sobre todo piensen de que todos somos parte del Congreso de la República. Bueno, y esta madrugada se ha dictado sentencia en el denominado caso Acomarca. Como sabemos, hace algunos años, en 1985, fueron asesinados más de 60 comuneros. Bueno, los implicados, que son un grupo de militares, han sido condenados a penas de entre 23 y 25 años de prisión. Además, esto ha sido en la sala de audiencias del penal Castro Castro. Puntualmente se habla como autores materiales a Nelson González Feria, que fue condenado a 25 años de prisión, Carlos Pastor Delgado Medina a la misma pena, a 10 años de prisión los entonces soldados Clíder, Venancio Ramírez, Vicente Chupán, Pedro Amaya, Daniel Salas y Francisco Mascarpaucha. Hay que indicar que en este caso, si bien ahora hay una condena vigente, solo ha estado detenido en los últimos años Telmo Hurtado, sindicado como uno de los principales autores. Él recién va a salir el año 2026, en tanto se debería dictar prisión a el resto de militares implicados. Hay que precisar además que han sido absueltos por falta de pruebas el general José William Zapata, que sabemos está implicado en otro caso. Y bueno, ha opinado Carlos Rivera, abogado de los familiares, quien se ha mostrado satisfecho con esta condena. Hay que indicar, Chabeli, que como se trata de delitos de derechos humanos, no hay ningún beneficio carcelario que los pueda beneficiar, por lo cual van a ir a prisión en estos años indicados. Solo Telmo Hurtado ya ha cumplido, digamos, una condena. Le quedarían solo 10 años para que cumpla y salga de prisión. Claro, y entre otras informaciones, esta madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, Arequipa tuvo sintió un nuevo sismo, un sismo de 5 grados de magnitud y 4 de intensidad, que, bueno, asustó a los pobladores de Quilca, en la provincia de Camaná. Duró 4 minutos este fuerte sismo. De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú, el sismo se localizó a 15 kilómetros al norte de Quilca, en la provincia de Camaná, con una profundidad de 85 kilómetros. Todavía no se han registrado víctimas por este sismo. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información luego. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Mejores universidades del mundo, uno de los mayores premios al liderazgo global y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往. Nam men xuyao geng wei guanguo de siye. La kumo wei bei, imo mora, la tiwanko, li ba bonbon, awon, eiti, oyai. Men däremot lösningen på de utfordringar som mennesker har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En UCIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú.
Correo cambió para ti. Mejores universidades del mundo, uno de los mayores premios al liderazgo global y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往, 人们需要更为广阔的视野. Batimoa wipe, imomora, batiwanko, nibabombom, awon, eiti, oyai. Men däremot lösningen på de utfordringar som människor har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Mejores universidades del mundo, uno de los mayores premios al liderazgo global y el primer peruano en recibirlo. Mr. Diaz Canseco, for your many contributions to humanity through innovative and global education programs, it is my pleasure and honor to present you with the President's Global Leadership Award. Un premio para quienes se dedican a cambiar vidas. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往, 人们需要更为广阔的视野. Batimoa wipe, imomora, batiwanko, nibabombom, awon, eiti, oyai. En däremot lösning. El Senado brasileño destituyó a la mandataria Dilma Rousseff por 61 votos a favor y 20 en contra, una decisión que también confirma como presidente de Brasil a Michel Temer, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero del 2019. 81 senadores votaron. Por 61 votos a favor y 20 en contra, el Senado brasileño destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en una decisión que también confirma como mandatario de Brasil a Michel Temer, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero de 2019. Este es el fin de un trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema como garante constitucional de un juicio que Rousseff, condenada por graves irregularidades fiscales, califica de golpe. En el momento en que se anunció la decisión, el Pleno del Senado irrumpió a cantar el himno nacional, que fue interrumpido por una nueva votación en la que se decidió que la suspensión de sus derechos políticos no será realidad, pues fue propuesta durante 8 años.
Rousseff ha sido hallada culpable de alterar los presupuestos mediante 3 decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca pública, lo cual ha negado durante todo el proceso. El líder del Partido Popular Español, Mariano Rajoy, no ha conseguido la mayoría absoluta del Congreso que necesitaba para ser investido presidente y se abre el preceptivo plazo de 48 horas para una segunda votación el viernes en la que ya solo necesitará mayoría simple, pero en la que también estaría condenado al fracaso. No a la investidura. Rajoy no ha conseguido los apoyos suficientes en la Cámara, solo los 170 con los que ya contaba. 137 del PP, 32 de Ciudadanos y 1 de Coalición Canaria. Era previsible tras los discursos de toda la oposición, de los que solo ha recibido reproches, incluso de los que le han votado. Hay que escoger entre lo malo y lo menos malo. Por si no había quedado claro, Sánchez ha sido contundente. Mire, el problema no es que los socialistas no confiemos en usted. El problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Aunque el no del PSOE ya lo tenía asumido. Aquello de no, 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 y qué parte del no no ha entendido, ya lo he entendido. Así que tranquilícese. El del PSOE y el de Podemos. Absolutamente nadie en España concibe la posibilidad de que nosotros vayamos a renunciar a nuestros principios y a faltar a nuestra palabra poniéndoselo fácil a usted. Aunque Iglesias ha aprovechado la ocasión para lanzar un guiño a Sánchez. A pesar de nuestras enormes diferencias, de los agravios y de los recelos mutuos, creo que la realidad política y electoral nos debe empujar a buscar el acuerdo. Guiños también por parte de los nacionalistas para que se anime a buscar una alternativa. Pedro Sánchez, usted elige. Usted elige. Sánchez se ha convertido en el otro protagonista involuntario de la investidura. Rivera también le ha lanzado un mensaje. Le ha pedido sus escaños para controlar al PP. Podemos por primera vez controlar a un gobierno que no tiene mayoría absoluta. Podemos legislar y hacer cambios que no pueden hacer solos. Y el argumento que Rajoy ha añadido para solicitar su apoyo es evitar nuevas elecciones, de lo que responsabiliza al líder socialista. Pero lo cierto es que el único que va a pasar a la historia tras este debate va a ser usted, porque va a provocar que por tercera vez en un año tengamos que celebrar elecciones generales en España. En 48 horas se volverá a repetir la votación. Rajoy necesitaría una mayoría simple para ser investido presidente. Y tras los discursos de todos los portavoces, se prevé que fracase de nuevo en el intento. El reloj para la convocatoria de nuevas elecciones ya está en marcha. Acusándose mutuamente de buscar un estallido de violencia, la oposición y el gobierno de Venezuela realizarán movilizaciones masivas el día jueves a favor y en contra de un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro. La oposición en Venezuela y el gobierno medirán sus fuerzas con movilizaciones masivas el jueves a favor y en contra del mandato de Nicolás Maduro. La manifestación denominada Toma de Caracas, convocada por la Mesa de Unidad Democrática, exige al Consejo Nacional Electoral la fecha para recolectar los 4 millones de firmas que faltan para realizar un referendo revocatorio del gobierno de Maduro. El Poder Electoral reiteró que esa etapa será la última semana de octubre. Aquí lo que viene es cambio, no porque lo promueva la oposición, no porque lo permite el oficialismo, aquí lo que viene es cambio, porque el pueblo quiere revocar el hambre, quiere revocar la inseguridad y quiere revocar la falta de medicinas. Los opositores quieren que el referendo ocurra antes del 10 de enero, porque si Maduro es revocado después de esa fecha, será sustituido por su vicepresidente. Maduro acusó a la oposición de planear un golpe de Estado y amenazó con mandar a los dirigentes a la cárcel si ocurren hechos de violencia en las manifestaciones. Por su parte, los chavistas harán una gigantesca movilización que llamaron la Toma de Venezuela. Aseguran que es para defender la revolución. El Vaticano no participará en la elección del tribunal especial que juzgará los delitos más graves del conflicto armado en Colombia, anunció el miércoles la Santa Sede en un comunicado. El Vaticano no participará en la elección del tribunal especial que juzgará los delitos más graves del conflicto armado en Colombia, anunció el miércoles la Santa Sede en un comunicado. Considerando la vocación universal de la Iglesia, sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias, indicó el texto de la Secretaría de Estado del Vaticano. Colombia y la guerrilla de las FARC invitaron el 12 de agosto al Papa Francisco y a la ONU a participar en la elección de ese tribunal especial que juzgará los delitos más graves del conflicto.
Para conformar el tribunal, el gobierno colombiano también pidió ayuda a Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, así como a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el Centro Internacional de Justicia Transicional y el Sistema Universitario del Estado, que reúne 32 universidades públicas. En el comunicado del Vaticano, el Papa celebró el final de las negociaciones entre el gobierno y las FARC y expresó su apoyo a la concordia y la reconciliación del pueblo colombiano. La tasa de desempleo en Japón cayó en el mes de julio una décima hasta situarse en el 3%, en lo que se supone es el mejor dato para el país asiático en las dos últimas décadas, según informó hoy el gobierno nipón. La tasa de desempleo en Japón cayó en el mes de julio una décima hasta situarse en el 3%, en lo que supone el mejor dato para el país asiático en las últimas dos décadas, la menor cifra desde mayo de 1995, según informó este martes el gobierno nipón. El dato correspondiente al séptimo mes del año se situó una décima por encima de la mayoría de pronósticos elaborados por los economistas. El número de personas sin empleo en julio en el archipiélago fue de 2,03 millones, lo que supone unas 190.000 personas o un 8,6% menos que en el mismo mes de 2015. El número de personas empleadas se incrementó en unas 980.000 con respecto a julio del año pasado, hasta alcanzar los 64,79 millones. Por cada 100 solicitantes de empleo se ofertaron en Japón en julio 137 puestos de trabajo, la misma cifra que en junio. Sin embargo, el dato récord quedó ensombrecido por la publicación simultánea del gasto de los hogares japoneses, también en julio, mes en el que cayó un 0,5% interanual en términos reales. Aunque este retroceso del indicador es menor de lo anticipado por los expertos, que intuían una caída de en torno al 1%, la cifra destaca la debilidad de la demanda interna, principal motor de la tercera economía mundial, y la aparente incapacidad del gobierno nipón para voltear esta tendencia. Y nos vamos a una nueva pausa y regresamos con más información aquí en los desayunos de Correo y Usil. El mundo de los negocios funciona en inglés. Usil presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestro programa. Estamos
Seguimos en los desayunos de Correo y Usil. Vamos a conversar con el ex ministro de Justicia del gobierno aprista, Aurelio Pastor. Bienvenido, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, que en los últimos días ha hecho usted noticia por sus comentarios en referencia al partido aprista, pero antes a usted le devolvieron las credenciales del partido. Claro. ¿Está con buenas relaciones con los postulantes, por ejemplo, la Secretaría General? Con todos, claro, con todos. Sí, efectivamente, en noviembre fue. En noviembre del año pasado, a pedido mío, el Tribunal Nacional del Partido restituyó todos mis derechos partidarios. Uh-huh. Y además con una opinión favorable del presidente Alan García en una comunicación interna. Ya. Y precisamente usted ha mencionado que Enrique Cornejo sería un buen candidato a la presidencia de la República. Él ya ha respondido, todavía no quiere hablar de candidaturas. ¿Usted quiere generar alguna polémica dentro del partido? No, absolutamente no. Yo creo, claro, Enrique está actuando con bastante prudencia y me parece que sí. Yo, al contrario, he actuado con más entusiasmo que él. Ahora, nosotros estamos en camino a un proceso interno que debe terminar en noviembre, según han informado la semana pasada los miembros de la dirección política del partido, con un Congreso Nacional en donde vamos a elegir a un nuevo secretario general y a un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. El candidato que ha venido recorriendo el país en los últimos tiempos es Enrique Cornejo. Hay otros candidatos también, compañeros muy, muy respetables, pero yo soy de los que piensa que efectivamente este es el momento en que Enrique debería asumir la Secretaría General. Uh-huh. Es el que está en mejor posición para hacerlo y creo que cuenta con el respaldo de la mayoría de la militancia y también con un respaldo interesante en la opinión pública. Por ejemplo, Omar Quesada señala que no tendría tiempo para él asumir la Secretaría General y a la vez la candidatura a la Alcaldía de Lima. ¿Eso sería recomendable que tenga doble función? No, mire, en la historia del APRA eso ha ocurrido de manera permanente. O sea, hemos tenido el año 83 a un Alan García secretario general y luego asumiendo la candidatura presidencial. Y los dirigentes de un partido político tienen que participar no solamente de los procesos internos, sino también de los procesos externos. O sea, es poco razonable que un líder político de un partido no participe de las campañas hacia afuera, cuando es afuera en donde se expresa la voluntad popular y la representatividad del partido. Así que no hay absolutamente nada que impida a Enrique Cornejo ser secretario general y candidato a algo. Ahora, esa candidatura él tendrá que evaluarla. A mí lo que me parece es que haciendo campaña para la Secretaría General y caminando y recorriendo todo el país y hablando de los problemas de todo el país, lo que naturalmente debería caer en el futuro es una candidatura mayor, no una candidatura a Lima. Pero esos son temas que Enrique evaluará en su momento. Yo lo que veo es que él debe ser elegido el próximo secretario general del partido. No hay en este momento alguien que esté en mejores condiciones que él de asumir ese cargo. Hay una, digamos, posición divergente con los, digamos, apristas que están en el Congreso. Ayer Enrique Cornejo en un programa de televisión, lo vi anoche, ha admitido, ha hecho una autocrítica señalando de que se dejaron ganar en el APRA, no hubo reacción política en el tema de narcoindultos, que por eso se terminó asociando con la corrupción y otros hechos lamentables al mismo partido y afectándolo, ¿no? Incluso dice que Nadine Heredia y Ollantumala pudieron ganarle al APRA en esta ocasión. Sí, yo comparto absolutamente su opinión. Pero no creo que sea un tema que se deba achacar a la célula parlamentaria, ¿no? O a los parlamentarios del partido. Porque el espacio en donde mejor se defendió la posición del APRA en el quinquenio pasado fue precisamente en el Parlamento. O sea, la labor que cumplieron los parlamentarios apristas, especialmente Velázquez y Mulder, fue una excelente labor en el campo parlamentario. El problema fue que el partido no acompañó esa defensa. El problema fue que el partido no se movilizó para demostrar que lo que estaban señalándose desde Palacio de Gobierno era totalmente falso y era una farsa levantada por Nadine Heredia y transmitida al Perú por Sergio Tejada, acompañado de 500 millones de soles en publicidad estatal. Pero él dice que no se deslindó a tiempo. O sea, en realidad se está refiriendo al grupo parlamentario que además, como le decía, no asume la autocrítica, ¿no? Se le preguntó hace dos días a Mauricio Mulder y él siguió insistiendo de que no, efectivamente que no, que, o sea, el APRA reaccionó bien. Bueno, cada uno verá en qué momento asume la crítica, si es que tiene que hacerlo. Yo lo que pienso es que le faltó reacción al partido. No me refiero exclusivamente a la célula parlamentaria y repito, creo que fue el espacio en donde mejor defensa hubo, pero al partido le faltó reacción, le faltó reacción a la dirección política, le faltó reacción al propio Alan García. O sea, frente a acusaciones que eran farsas, lo que el partido debió hacer es inmediatamente una movilización nacional,
el líder que tenemos, que es Alan García, que tiene un enorme poder de convocatoria, debió haber salido a recorrer el país, a cada lugar. Pero no podían deslindar al 100% porque sí hubo temas o hubo algunos casos donde sí se aplicó el tema de narcoindultos. No. Aquí vamos a ver. Primero que el término narcoindulto fue una maldad fabricada desde el gobierno y que fue difundida. Sí, pero vamos por partes. ¿Ya? Yo creo que es importante que ustedes y que la opinión pública que nos está viendo sepa lo siguiente. La conformación de la comisión investigadora en septiembre o noviembre del año 2011 incorporó el tema de la investigación de las gracias presidenciales o los indultos porque Heriberto Benítez le dijo al Perú que se habían liberado 5.000 cabecillas de narcotráfico. 5.000. Eso fue lo que motivó la indignación y la preocupación del Congreso y la incorporación de este tema. Cuando eso pasa a la comisión investigadora y termina su trabajo, Tejada, un trabajo cuestionadísimo, él anuncia que no son 5.000, que son 400 los casos. O sea, reducen más de al menos de 10% la cifra. Pero nunca da un nombre, siempre da simplemente un número. Pero no habla de 397 ni de 400, dice 400, pero no da más. Esos supuestos 400 casos fueron enviados a la Fiscalía para que investigue cada uno de los 400 casos. Y la Fiscalía llevó al Poder Judicial 23. O sea, los 5.000 de Benítez se convirtieron en 400 con Tejada y en 23 para la Fiscalía. Fiscalía. Pero no, y cuando eso llegó, permíteme Antonio, cuando eso llega al Poder Judicial... La semana pasada la Corte Superior acaba de ratificar una sentencia donde Facundo es condenado por un caso. O sea, los 5.000 de Benítez, que se convirtieron en 400 para Tejada y en 23 para Fiscalía, terminó siendo un caso. Un caso, o sea, esa puede ser una organización criminal, como anunció el gobierno con Tejada a la cabeza, conformada desde el presidente de la República por todos, para un caso. Claro, pero ese beneficiado también es un personaje que dicen, digamos, en la afirmación de la Procuraduría que tendría vinculaciones con algunos focos vinculados. Es un cabecilla, digamos así. No, señor. El único caso por el cual ha sido condenado Facundo, y yo te paso la sentencia, es por un checo que fue capturado con 900 gramos de cloridato. O sea, 900 gramos, menos de un kilo. Era un delincuente, pero era un burrier. Era un burrier. No era un cabecilla, era un burrier, un mochilero que vino de su país para llevarse un kilo de droga. Era un burrier clásico. Si todo esto se trataba de una mentira, absolutamente, no hubo una defensa. Si todo esto se trataba de una mentira, ¿por qué nunca hubo una defensa cerrada hacia usted? Esa es la crítica que nosotros, no a mí, al tema. Bueno, porque lo que pasa es que yo fui el único ministro de justicia político que tuvo el APRA en los 5 años. Los otros no eran políticos, entonces la cosa se concentró en Alan García y en los apristas más visibles. Pero al partido le faltó reacción. Seguramente algunos se atemorizaron ante el número, dijeron 5.000. No, era una farsa, era una mentira. O dudaron, también es posible que algunos hayan dudado. Entonces, por eso estamos acá analizando y criticando lo que ocurrió. ¿Usted sí cree en la inocencia de Facundo Schengel? Yo no creo en la inocencia, yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero yo sí creo, como abogado que soy, que si una persona va a ser condenada, tiene que ser condenada por pruebas, no por dichos. Y en el único caso en que Facundo ha sido condenado, el único caso, y tengo la sentencia y la podemos revisar, y tengo todo el expediente, no hay una imputación directa. Ahora, no usted, la hay. ¿Usted cree Yo creo que eso es importante que lo tengas presente, Antonio. En el único caso que él ha sido encontrado responsable, no hay una imputación directa. No la hay. Ahora, ¿usted cree que Alan García lo dejó solo en su momento en este caso? Porque yo recuerdo que no hubo una redacción, no hubo una defensa cerrada, incluso no solo del líder del APRA, sino del mismo partido, ¿no? Sí, yo pienso que el partido no reaccionó como debió hacerlo en su momento, desnudando y demostrando que esta era una farsa dirigida desde Palacio. Y pienso que a lo mejor algunos pensaron que esta era una noticia coyuntural que iba a ocurrir. Y terminó siendo el tema que hundió la candidatura de Alan García en las últimas elecciones. O sea, ese fue el tema que hundió, más que Agua para Todo, más que otras obras y otras denuncias que pudieron haber, y que también se cayeron, ¿no? Acá todas las se cayeron después de varios años de investigación, como se ha caído el tema de los indultos. Y ahora, porque ya llegar a una conclusión de un caso es caerse, pues. ¿Conviene a una elección nueva de Enrique Cornejo, sea el candidato o no, que debe hacer el partido? Porque siempre va a haber gente que va a vincular a la PRA con
estas irregularidades. Por supuesto, ¿no? Lo que el partido tiene que hacer es hacer, desarrollar toda una campaña de aclaración conjuntamente con los dirigentes en todo el país. El mismo Alan García lo haga también. Es evidente que él tiene que hacerlo, si es que considera interesante o importante para él continuar en la carrera política que él tiene. Pero usted dice que Alan García debió salir a recorrer el país cuando salió este tema de los narcoindultos. ¿Cree que también hay una responsabilidad del propio líder en cuanto a la derrota electoral finalmente? Políticamente todos tenemos responsabilidad. Uh-huh. Y se asumen de arriba abajo, por supuesto. Uh-huh. Pero es un hombre inteligente, es un hombre que conoce muy bien el Perú, ha sido dos veces presidente de la República. Nadie conoce el país más que él, nadie sabe los problemas que hay más que él. Entonces, yo creo que él tiene la capacidad suficiente no solamente para replantear el tema, sino para poder cambiar las cosas a futuro, si es que él tiene la intención de hacerlo. Muchos dejaron el cargo a disposición, ¿no? Varios dirigentes. ¿Cuál debe ser la función del expresidente Alan García de ahora en adelante, ¿no? Sobre todo con esta candidatura, precandidatura de Enrique Corrao. Yo he escuchado a él, porque no he conversado con él personalmente, la última vez que lo vi fue en diciembre, pero no he conversado con él, señalando que dejaba el partido para que nuevos líderes asuman la conducción. Es él el que tiene que tomar la decisión de ver qué va a pasar. Además, es un hombre todavía joven y rejuvenecido mucho más con la elección de Kuczynski. Kuczynski ha anulado la jubilación política en el Perú, ¿no? Entonces, 12 años menor que Kuczynski, pues él tendrá que replantear lo que tiene que hacer. Lo que sí creo es que tiene mucho que decirle al Perú y mucho que aportar por el Perú. Lo que ha pasado hace dos días con el desayuno o con el almuerzo que ha tenido con Pedro Pablo es una cosa muy positiva para el Perú. Hemos recuperado los buenos gestos y las conversaciones entre políticos que se habían anulado en los 5 años anteriores bajo el gobierno de Humala, porque él se escondió en Palacio y se metió con una camarilla y no quiso recibir a nadie. No hay político importante que se haya reunido con él en los últimos 5 años. Y también sucedió en gran parte en el gobierno de Fujimori, porque después del golpe del 5 de abril resultaba muy difícil que un líder político concurra a Palacio. ¿Usted va a postular a la región San Martín? ¿El Partido Aprista ya aceptó esa precandidatura de usted? No, el Partido Aprista no ha aceptado nada, porque el Partido Aprista recién está tratando de... ¿Cree que le va a abrir las puertas? De reacomodarse. Yo espero que la nueva dirección del partido que sea elegida en el próximo Congreso, a la hora que evalúe, nos dé la oportunidad. Pero nosotros estamos trabajando un frente regional. Que para ir en alianza con otros grupos políticos y con otros personajes de la región. ¿Al margen del APRA? Con el APRA. Con el APRA. Claro, el APRA dentro del frente. A la región San Martín, entonces. Así es. Vamos a ver. ¿Qué es mi región? Vamos a ver cómo le va entonces en esta carrera. Toda carrera política es difícil, pero hay que lucharla. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en las Avenidas de Correa y Usil. Nos vamos a una nueva pausa. Volvemos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe
Más de 1.900 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe. Complejo nazi construido por orden de Adolfo Hitler para el adoctrinamiento de masas será convertido en un complejo turístico de lujo. Esta controvertida construcción nazi de 4.5 kilómetros al noreste de Alemania tendrá una nueva vida. Fue construida por Hitler en el marco del Tercer Reich, quien quería que fuera un gigantesco campo de adoctrinamiento de masas. Ahora lo están reformando para convertirlo en apartamentos de lujo. Todas las habitaciones tienen vistas al mar. Había 1.250 habitaciones en cada bloque. Fue construido para que 20.000 personas pasaran sus vacaciones aquí cada año, para que pudieran estar listas para trabajar y para la guerra. La construcción del complejo ubicado en la isla Rügen, en el Báltico, se detuvo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939. Después, el Estado Comunista de Alemania Oriental lo convirtió en discretos cuarteles militares. Aquí han vivido militares, presos políticos, trabajadores forzados y más recientemente refugiados, algo que no aleja a los compradores. Los apartamentos cuestan de 350.000 a 650.000 euros y el 95% ya está vendido. Nuestros clientes están muy interesados en la historia del lugar. Ellos saben que van a vivir en un monumento histórico y están teniendo esto en mente. En este largo tramo de playa, las opiniones sobre el proyecto son variadas. El mercado ha cambiado y la gente está pasando más tiempo de sus vacaciones en Alemania. Incluso se nota aquí. Si invertimos para modernizar un poco las cosas, creo que podría ser un verdadero éxito. Las personas que viven aquí deberían tener prioridad. Creo que sería una pena que solo una pequeña parte de la población, los que tienen dinero, se quede con la mayoría de ellos y que la gente normal se quede fuera. Eso sería un desperdicio. No es la primera reliquia nazi en Alemania que se recicla. El nido del águila en las montañas de Baviera fue un regalo a Hitler por su cumpleaños número 50 y ahora es un restaurante de altitud. Lo mismo ocurrió en Berlín con el antiguo aeropuerto nazi Tempelhof, que hoy es un parque gigante que los capitalinos disfrutan. Seis voluntarios que permanecieron aislados durante un año en Hawái con el fin de recolectar información para los planes de la NASA de enviar una misión tripulada a Marte culminaron el domingo dicho experimento. Showing that it works, you can actually get water from a ground that is seemingly dry. It would work on Mars, and the implication is that you would be able to get water on Mars from this little greenhouse construct. Ahora conozcamos la historia de José Carmona, un español cuya misión es enseñar flamenco más allá de la península ibérica. Bailan con mucha técnica y algunos tienen lo que en flamenco se llama duende, un talento especial para este tipo de baile. Lo que les diferencia es que viven a miles de kilómetros de la cuna de este arte. Son alumnos rusos, en su mayoría niñas de entre 8 y 12 años, que asisten a la academia del bailarín barcelonés José Carmona en Moscú. Aprenden con esmero a zapatear y a mover con cadencia las manos, y Carmona se ha propuesto en convertir a algunos de ellos en auténticos gitanos, porque ve mucha capacidad.
ellos tienen el Casasos o tienen la Calenca, nosotros tenemos el Chocolatero o quien sea, no lo sé qué decirte, pero todos tienen una unión, un alma, un sentimiento. Entonces para ellos es muy fácil. El bailarín no hace tanto hincapié en la técnica, sino en el sentimiento, dice. Yo no quiero ser el típico profesor que se sienta en una silla y marca cuatro ejercicios y técnicamente dice sí, no, sí, no. No, yo les digo, brazos, ¿por qué es un brazo aquí? Porque yo siento como un ala. Porque la danza es imaginación. La mitad de sus estudiantes ya se han apuntado a clases de español y destaca de ellos una gran disciplina y mucho respeto cuando se dirigen a él. Pero no todos sus alumnos son niños. Hay varias mujeres de entre 60 y 70 años en sus clases. Carmona ya experimentó antes dar clases en China, pero en cuanto pudo no dudó en dar un salto hacia Rusia. Los refugiados de la jungla de Calais han recibido con alegría las becas y hospedaje que ofrece la Universidad del Aire a pesar de disponer de pocas plazas. Hasta 180 solicitantes se han inscrito en una oferta que estudiará cada caso en particular para que solo los mejores puedan completar o iniciar sus estudios. D'avoir une situation ici intolérable à 150 km de Lille et que les enseignants-chercheurs ne fassent rien, ça nous révoltait, et aussi que les étudiants ne fassent rien. I'm just in contact with the universities. I don't want to stay in jungle for sure. I just want to go, but I want to go with the university to complete my study. I hope all colleges in France, they do this. It's good for us. Yeah. Well, thanks. Cuentan las crónicas que al emperador Septimus Severus nadie ni nada le importaba más allá del poder y de los caballos. Veamos el siguiente informe. Sobre un mar de azul intenso se levantan en Libia las imponentes ruinas de Leptis Magna, lugar donde nació Severus, el primer emperador romano nacido en el norte de África. Situadas a escasos 300 kilómetros del frente de batalla en Sirte, bastión del grupo yihadista Estado Islámico, ahora sitiado por las milicias del oeste de Libia, cualquiera creería que además de vacías, estarían fuertemente custodiadas, máxime porque no existe información alguna en la red sobre su estado, más allá de la advertencia de la UNESCO de que este complejo declarado Patrimonio de la Humanidad se encuentra en situación de riesgo. Sin embargo, entre sus piedras milenarias resuena la voz de los niños llegados en masa desde la vecina capital para recibir sobre el terreno una clase de historia. No solo los niños insuflan vida al complejo, familias libias enteras escalan tranquilas el anfiteatro y observan los restos de la Basílica Severiana, ruinas que yacen protegidas por las milicias de Misrata y que siguen dando lecciones de historia a un país en guerra. Es momento de hacer un recorrido por la redacción del Grupo Epensa para conocer las noticias más importantes del país con la agenda nacional. En la redacción norte, Correo Chimbote informa que hoy se inicia el juicio a la alcaldesa provincial del Santa, Victoria Espinosa, y al primer regidor de la comuna por la presunta compra sobrevaluada de semáforos inteligentes. Mientras que en Correo La Libertad, hoy se realizará la entrega de un terreno de la Municipalidad Provincial de Trujillo para la construcción de un nuevo relleno sanitario de la ciudad. En la redacción Centro, Correo Ayacucho informa que mañana se reinaugura el Parque de la Memoria, un centro dedicado al recuerdo de las víctimas de la violencia política que azotó al país. Mientras que en Correo Huancayo se informa que los policías de investigación en retiro harán una protesta contra la presunta invasión de un terreno que compraron con diversas acciones de solidaridad como apoyadas. Sí, ahorita digo, Marisa. Muy bien, momento de despedirnos. Los dejamos con Johnny Padilla y el bloque de espectáculos. Nos vemos. Thank you.
Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往, 人们需要更为广阔的视野. La tumor we bang, y momora, la tiwanko, ni ba bonbon, awon, eiti, oyai. Men däremot lösningen på de utfordringar som människor har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往, 人们需要更为广阔的视野. La tumor we bang, y momora, la tiwanko, ni ba bonbon, awon, y... Continuamos en los desayunos de Correo y USIL y les contamos que en la fronteriza Ciudad Juárez, donde Juan Gabriel pasó su niñez e inició su carrera artística, es el escenario, será el escenario del primer homenaje póstumo programado para el recién fallecido cantautor mexicano, mientras sus seguidores en todo el país aguardan con expectativa saber de los subsiguientes actos funerarios. La ciudad de Juárez será el escenario del primer homenaje póstumo del divo Juan Gabriel. Es un lugar importante para la vida del cantautor, pues allí pasó su niñez e inició su carrera artística. Es por ello que sus hijos advirtieron estar realizando preparativos para realizar un sentido homenaje a la altura de la vida del mexicano. Los familiares no hicieron alusión al ofrecimiento hecho el domingo pasado por el gobierno mexicano de abrir el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México para hacerle un homenaje al intérprete. Roberto Perea, portavoz del Instituto Nacional de Bellas Artes, dijo hoy a EFE que la familia confirmó a la directora de la institución, María Cristina García Cepeda, que los restos fueron incinerados. Además, señaló que las cenizas permanecen en Estados Unidos y que están a la espera de que la familia decida si las llevan o no al Palacio de Bellas Artes. Juan Gabriel, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, murió el domingo en Santa Mónica, California, en Estados Unidos, de un infarto al corazón a los 66 años y en momentos en el que realizaba una gira en ese país con el título México es todo. La cantante Selena Quintanilla, la recordada reina de la música tejana, fue recibida con aplausos como en vida al inaugurarse su figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Hollywood. La reina de la música tejana ya tiene su figura de cera en el Museo Madame Tussauds de Hollywood. La escultura de Selena Quintanilla, uno de los mayores exponentes de la música latina en Estados Unidos y que murió trágicamente hace 21 años, fue desvelada entre gritos y aplausos. Sus fans han querido acompañar a la familia del artista en este emotivo acto al que asistió su viudo Chris Pérez. Él dice que se quedó sin aliento la primera vez que vio la imagen. También recuerda con nostalgia el concierto de la cantante en 1993 en Texas, cuyo vestuario inspiró el diseño de la escultura.
Muchos seguidores recorrieron largas distancias para observar la imagen que costó $350,000, entre ellos esta artista imitadora de la intérprete que viajó desde Texas. La carrera de Selena, que lanzó 5 álbumes entre 1989 y 1995, también ha sido objeto de media docena de documentales y una película homónima que en 1997 encumbró a la actriz y cantante Jennifer López. Una pareja integrada por 2 bailarines de nacionalidad argentina se coronó como campeona del Mundial de Tango en Buenos Aires en la categoría pista, la versión más popular de esta danza nacida a orillas del Río de la Plata. 2 bailarines argentinos se coronan como campeones del Mundial de Tango de Buenos Aires en la categoría pista, la versión más popular de esta danza nacida a las orillas del Río de la Plata. Entre las 40 parejas finalistas, Cristian Palomo y Melissa Sacchi salieron vencedores tras 3 rondas clasificatorias en las que llegaron a participar más de 2.000 bailarines. Emocionado y satisfecho se mostró Palomo minutos después de ser proclamado campeón. Bailar con zapatos arreglados y pegarlos porque cuesta invertir, pelearla con el único traje, lavarlo bien, limpiarlo, tenerlo todo y pipí cucú. Y pasan estas cosas y la verdad es que nada, llegan esos momentos de felicidad y nada, creo que lo único que me salía era llorar. Sin embargo, la bailarina quiso aprovechar la ocasión para reivindicar el papel de la mujer en el tango. Creo que el tango es muy machista, más el tango de salón, porque realmente es el hombre el que baila, ¿no? El que está creando el baile en ese momento es él, yo no, yo lo estoy siguiendo. Y siempre los aplausos casi siempre son como para el hombre. Este campeonato forma parte del programa de actividades de Tango Buenos Aires Festival y Mundial, que se desarrolla en la capital rioplatense desde el pasado 18 de agosto y que tendrá su broche de oro este miércoles con la final de Tango Escenario, la más acrobática de las modalidades tangueras. Les contamos que el cantante y compositor español Nacho Vega cierra hoy un concierto en Montevideo, lo que será su gira sudamericana, a lo largo de la cual dice haber encontrado una preocupante derechización de América Latina. Con un concierto hoy en Montevideo, el cantante y compositor español Nacho Vega cierra una gira suramericana a lo largo de la cual dice haber encontrado una preocupante derechización de América Latina. Sí, la verdad es que sí que es preocupante la derechización de América Latina, pero tengo, no sé, hoy como eso, como lo que me decía hoy Mújica, no, ninguna derrota es definitiva, porque ningún triunfo es definitivo. El autor se refirió a la situación actual de Argentina, donde a su entender Macri está creando mucho sufrimiento con unos recortes brutales. Asimismo, declaró sentir preocupación ante lo que está ocurriendo en Brasil, donde la presidenta suspendida Dilma Rousseff está siendo sometida a un juicio. Además, el cantautor en Uruguay tuvo la oportunidad de mantener un breve encuentro con el expresidente José Mujica, a quien considera un referente de la lucha. Diciendo que ahí estamos igual de jodidos y que tenemos que crear lazos porque a veces que son luchas muy parecidas. Vegas aseguró que la gira que durante 2 semanas lo llevó por Colombia, Perú, Chile y Argentina ha sido una experiencia muy bonita, en especial el feedback con el público latinoamericano, ya que la gente de estas latitudes es para él, en comparación con el público europeo, un poco más apasionada, menos fría. Esta es la segunda vez que el cantautor recala en la capital uruguaya, donde ya el año pasado presentó las canciones de su disco Resituación, y a donde ahora vuelve con su trabajo Canciones Populistas, cerrando esta etapa musical. Lo vemos todos los sábados con Gisela Valcárcel en el Gran Show. Él además también debutó, por si no lo sabe, como actor de telenovela junto a Stephanie Cayo en Besos Robados. Él tenía 19 y Stephanie 15 años. Tiene una novela encarpetada que aún no se estrena. Nos referimos a Miguel Arce, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, buenos días. Encantado de estar aquí. Más bien agradecer la invitación. Miguel, ¿y trabajar con Gisela es fácil o difícil? Mira, te soy sincero, considero que es muy difícil, pero a la vez es muy enriquecedor. No encuentro un lugar en donde pueda crecer tanto como trabajando al lado de Gisela. Porque seguirle el ritmo es difícil. Es difícil, pero ella te ayuda muchísimo. Ella te da herramientas, te apoya mucho. Tiene tanta experiencia en esto que pues es como una universidad andante, ¿no? El programa en sí, tienes que estar atento para saber en qué momento entras, tienes que buscar los espacios, tienes que ver qué falta para poder cubrirlo.
Sin embargo, ese manejo, cuando llegas a cogerlo, pues vas creciendo muchísimo. ¿Y cómo es que llegas a trabajar al lado de la rubia? Hace mucho tiempo yo hice un cast. Yo iba a entrar como en el 2013, pero no se pudo por algunos temas. Uh-huh. Y hace poco me llaman para un casting. E hicimos un casting bastante riguroso. Uh-huh. Fueron 4 fechas de casting, más o menos, si no me equivoco. ¿Y había otra gente conocida ahí también en el casting? Me dijeron que sí, pero no me quisieron decir quién es. Ya. ¿Y el casting lo hacían con ella? No. No, el casting lo hacíamos en la oficina, en 50 años, en el edificio, pero era con la cámara. Uh-huh. Era, bueno, presente programa, imagínate que está ahí si quieres, habla con ella. Entonces tenías que ver qué hacer. Yo lo que hice fue plantear una... Me apoyé en cursos de actuación que tuve e hice un guión. Me aprendí el guión y base a ese guión me iba moviendo por lo que me decía pues la chica, la directora de casting. ¿Y te sorprendió, ¿no?, cuando te eligieron? La verdad, sí, eran un montón de personas. Eran un montón de personas y un casting, tú sabes que uno nunca sabe qué puede pasar. Te pueden escoger al primer intento. Me imagino que la misma Gisela fue la que eligió. Porque para alguien que va a estar a su costado... Ella es una de las que tiene el voto más, uh-huh, más fuerte, ¿no? Y tú sabes que cuando yo recién llego al casting, las consignas eran, por ejemplo, ¿no? Que sea extrovertido, que sea suelto, ta, 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 ta. No chico reality. Ya, un poco difícil. Pero bueno, conmigo pues hicieron, creo que fue la única excepción. Uh-huh. Y bueno, aquí estamos. ¿Y por qué crees que no a los chicos reality? ¿Hay un prejuicio con los chicos reality? No sé si prejuicio, pero yo creo que la imagen que proyectan está muy ligada pues a... ¿Al escándalo? Pues no sé si al escándalo, pero a estas cosas que suele suceder en los realities. Es justamente por lo que yo en este momento de mi vida ya estoy intentando... Bueno, muy agradecido por los realities también, porque fueron parte de mi vida. Claro, y donde yo crecí. Claro, cuando tú has estado en combate, donde más te identifican. Claro. Esto es guerra también. Ajá. Me contabas que Titanes... Calle 7. Calle 7. Y en Chile, en un reality de convivencia. Ajá. También. Y de los 4, ¿a cuál le tienes más cariño? Definitivamente, bueno, me voy a dar problemas con esto, pero definitivamente donde comencé, ¿no? Combate. Combate. Sí, 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 de todas maneras. Porque cuando empezaron los realities en general, eran las competencias. Sí, ese es el formato, ese es la raíz. Yo me acuerdo que eran de 9 a 12 competencias al día en 2 horas. Uh-huh. Y tenías que correr de piso a piscina, de piscina a piso. Realmente estabas todo el día agitado. Me acuerdo que las manos ya no te daban, los tendones, no, para cogerte de la cuerda ya no podías, de tanto haber estado de un lado para otro. ¿Y en qué momento ya empiezan a virar a los líos sentimentales de sus protagonistas? Hasta que yo me fui, era un 80 competencia, 20 o 10, 80-20 o 90-10, uh-huh, cuando me fui de combate la primera vez. Después, cuando regresé, ya era un 50-50. ¿Y por qué crees que se fue yendo para ese lado? ¿Qué pasa? Los picos de rating, de audiencia, se daban en estos momentos, en los momentos que hablaban de las relaciones. Pero lo que no se dieron cuenta es que la base siempre tiene que ser los juegos. Y de los juegos, en base a la piconería o en base a reacciones normales de los competidores, pues se generan ese tipo de cosas, lo que llaman reality. Pero si tú quitas los juegos y solamente pones lo otro... Sin una base, pues, el edificio se cae. Sí, pues, y además, bueno, la gente critica siempre, ¿no? En las redes, en la vida diaria, pero es lo que más les gusta, finalmente, parece, ¿no? Finalmente, me sorprendió Gida con un post que hizo hace algunas semanas, creo, que decía, bueno, en realidad, la gente se critica mucho a lo que llaman la televisión basura, sin embargo, es una cuestión de oferta y demanda. Si tú, pues... Lo pones el canal y lo ves, la gente va a seguir haciendo, entre comillas, lo que llaman la televisión basura, porque es lo que vende. Se hace un programa de cultura, generalmente no tiene el rating, no tiene acogida y la gente lo pide, pero no lo ve. Miguel, nos vamos a ir a un corte, ¿qué te parece? Vamos a seguir conversando por los reales, que sí. Del tema, de la telenovela de Millonario Mendigo, ¿no? Sí, una experiencia. Que hoy nos vas a contar. Una experiencia muy bonita. Regresamos después del corte con Miguel Arce. Thank you.
Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1,000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 200 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Continuamos en los desayunos de Correo y USIL con Miguel Arce. Estamos aquí con él y estamos hablando de realities. Y también en los realities a ti te involucraron en muchos escándalos, lamentablemente. Pero tú sabes que esto, por ejemplo, que la gente llama a los programas los Armani. Yo te soy sincero y no me van a creer, pero nunca fui testigo de un Armani. O nunca o algo un productor así. Te dijo, por favor, Miguel, quiero que te enamores de fulano. Nunca ningún productor. Lo que pasa es que, a ver, convivíamos prácticamente todo el día porque teníamos que estar a las 9 de la mañana para ensayar los juegos, qué sé yo, desayunábamos ahí, almorzábamos ahí, teníamos el programa y nos íbamos como a las 7, 8 de la noche. Estábamos todo el día, la gente dice, no, solamente 2 horas. No, era todo el día que estábamos ahí, entre hacer los retos, las grabaciones y qué sé yo. Entonces, pues, jóvenes de 18 a 28 años en el programa, y pues cada uno pues, iba viviendo ciertas cosas, ¿no? Y al final no eran Armanis, de verdad, sino que siempre teníamos una cámara atrás. Pero hay cosas que me imagino deben ser desagradables que te relacionen. Ahora está muy de moda Julieta Rodríguez, se llama la chica argentina, y googleando nomás lo último que estaba leyendo, pero además lo estuve viendo era de los noticieros, te involucraron, tuviste una relación con ella, que duró poco, pero luego tuviste que pedir disculpas por unos WhatsApps que habías escrito, por alguna molestia que tuviste con ella, ¿no? Te acusaron también hasta de violento y tuviste que un poco que aclarar la cosa. En realidad me da un poco de fastidio cuando, pues, habiendo tantas cosas reales y tantos problemas serios, gente pues utilice este tipo de cosas para figurar, para salir adelante. No creo que no es la manera. Uh-huh. Creo que hay maneras más. Creo que la gente, bueno, de alguna u otra manera me conoce y creo que hay formas y formas de hacer las cosas. Uh-huh. No juzgo a nadie, no critico a nadie, pero hay maneras correctas. Uh-huh. Hay maneras como deben ser las cosas para llegar a un objetivo. Uh-huh. Hay gente que trabaja muy duro en televisión y logra el objetivo. Pues hay gente que prefiere tomar otros caminos, ¿no? Y además se nota, ¿no? Porque estamos viendo a muchas personas en la farándula que están utilizando este tipo de situaciones románticas para salir, hablar, desmentir, pero tienes el banner del auspiciador atrás, ¿no? Y ahí, eso, ¿en qué momento se malogró todo? ¿En qué momento degeneró tanto? Sí.
Yo creo que pues, viene un nicho de mercado, la televisión, las marcas mismas dijeron, bueno, sal a hablar esto y te ponemos algo atrás. Pero te ha dejado también, me imagino, luego de tu paso por los realities y de estos problemas que tuviste en algún momento, ya como ya has tomado la determinación de ya no involucrarte con gente de la farándula, o ¿cómo lo manejas? Yo en este momento estoy tranquilo, estoy pasando una de las mejores etapas de mi vida, pero nunca tomé la determinación de no llevar relaciones con gente de la farándula, pero sí cuidarme un poco más. Uno va aprendiendo, uh-huh. Uno va aprendiendo y va en base a errores, caídas y levantadas, sacando sus conclusiones y seguir siguiendo adelante, ¿no? No más. Sí, sí, perdón. Claro, pero lo importante es que de todas estas experiencias se saque algo, ¿no? Sí, yo creo que de todo se saca algo bueno. Yo creo que la verdad siempre sale a la luz. Uh-huh. Básicamente en estas cosas últimas que han estado pasando, me da mucha pena porque realmente hay casos tan importantes. Los de Andrea Llosa, por ejemplo, son casos tan fuertes y tan importantes que se les da tan poca cabida porque hay otras personas que, por decirlo de alguna manera, se cuelgan de esto de ni una menos, por ejemplo, para hacer notar un caso tan banal y que de repente ni siquiera es cierto, uh-huh. Al 90%, que no puede ser, pues de repente no es cierto. Dejando de lado casos tan importantes realmente de maltratos fuertísimos contra la mujer. Uh-huh. El caso Alejandra Guti, ¿no? Que está muy, muy de moda. Ambos son amigos míos. Uh-huh. Pero yo creo que deberían ser medidos ambos con la misma vara, ¿no? ¿Tú crees que ambos tienen la culpa? Si soy sincero, yo creo que ninguno tiene la culpa. Yo creo que ha sido una relación tormentosa, sí. Pero yo creo que se están sobredimensionando algo, uh-huh. Y deberían más bien prestarse ese tiempo para averiguar sobre casos reales y mucho más fuertes de agresiones físicas que se dan, por ejemplo, los casos de Andrea Llosa, que son fuertísimos, uh-huh. Pero pues lamentablemente no tienen tanta cobertura mediática como esto, ¿no? Miguel, las telenovelas, empezaste con Stephanie Cayo, no me acordaba. Sí, sí, sí. Esos robados. Cuando tenía 19 años, tú sabes que yo tartamudeaba al comienzo. Mira. Era súper tímido de niño. Pues después de la novela tuve un accidente y tuve que dejar la televisión un poco de lado. Después de muchos años regreso con Al Fondo del Sitio. Como Thor. Como ahí, claro, ahí te bautizan como Thor. Ahí Eric Helera me puso el apodo de Thor. Uh-huh. Le quitas la pareja, Nathaniel. Sí, entré a serruchar a Joel, le quité a Fernanda y después él me la quita de vuelta. Ajá. Uh-huh. Pero muy divertido, una experiencia muy divertida. Justo después pasé a Combate. Empecé todo esto con... ¿Y tomaste un taller? ¿Estudiaste actuación? Actuación empecé a estudiarlo en Iguana, yeah. Cuando tenía 18, 19 años. Cuando tartamudeaba, yo me acuerdo. Después de eso, estudié con Bruno Odar también. Gran escuela de Bruno. En 10 Talentos. Después en Ecuador con Leopoldo Morales en el ITV. Aquí también en ATV, cuando volví, dieron unas clases con Mariela Alcalá. Claro, la actriz venezolana. Así es. Uh-huh. Y después llevé un año y medio de un taller intensivo con Ramón García. Otro actor. No sabes todo lo que aprendí con Ramón. Le dije que te llaman para el protagónico de Mendigo Millonario, que es una telenovela que les contamos. Se ha grabado ya en su integridad. Ya está completamente grabada. La tiene guardadita ahí. No se sabe hasta cuándo. Lo que pasa es que las turcas nos dieron de alma. Funcionaron muy bien y golpeó mucho el mercado peruano. Y recién estamos pues cogiendo fuerza de nuevo. Latina todavía no se manda con las nacionales, pero a esperar nada más. ¿Y tu papel es de verdad de un millonario que se convierte en mendigo? De millonario a mendigo, es sí, tiene un montón de problemas,
familiares y termina pues viviendo en la casa del mayordomo. Uh-huh. De tenerlo todo a no tenerlo nada, tener que trabajar, pero nada, nada, ni un centavo en el bolsillo. ¿El mayordomo es? ¿Ah? ¿El mayordomo quién es en la historia? El mayordomo es no les voy a decir, van a tener que ver la novela. Pero esperemos que la estrenen, ¿no? Ojalá, uh-huh. Ojalá, no, de verdad está, trabaja pues, Javier Valdés, Ramón García también está en la novela, Nico Ponce. Entonces tú demuestras con tu trabajo realmente que sí, los chicos que participan de estos programas, tú empezaste realmente en actuación, pero te involucraste en los realities, sí pueden hacer una carrera en actuación, pero preparándose, porque te acuerdas que hubo esa polémica hace algunos meses de esos comentarios que dio una actriz sobre Angie Arizaga y Nicola Porchela. Que eran puertas. Eran sí, puertas. Sí, o sea, sí. Eran tan malos actores que una puerta de madera creo que transmitía más. Y a mí también, me golpearon esos comentarios. Y tuve otros comentarios que me decían, bueno, ¿y tú por qué te vas a lanzar a actuar? Bueno, en realidad si me preguntas, porque también estudié actuación. Uh-huh. Y porque pienso seguir estudiando actuación. Y porque pienso hacer castings afuera. Y porque pienso seguir arriesgándome. Y porque pienso seguir intentando. Si yo, porque tú me dices que no puedo, voy a no intentarlo, claro, pues no voy a hacer nada de mi vida. Yo creo que las personas tienen que arriesgarse e intentar, siempre preparándose. Y hay muchos ejemplos de hoy muy famosos actores de televisión y de teatro que han empezado como modelos. Yanela Neira, Christian Meyer no era actor. William Levy. Bueno, ya atendía, no se está atendía también. En... Entonces, sí se puede hacer una carrera, pero preparándose. Sí se puede haciendo? Hacer. Yo creo que sí, cualquier persona puede lograr sus aspiraciones si se prepara. Uh-huh. La idea es prepararse y seguir adelante. Puedes tener el golpe de suerte y no prepararte y hacerlo, no es la manera indicada, pero se puede también. Uh-huh. Hay gente que tiene mucho talento innato. Sin embargo, lo ideal definitivamente pues, es prepararse. Lo que sí, no más realities. No, ya le puse el punto final, ya lo oficializo nuevamente aquí. Nada de realities. Y yo creo que estoy muy agradecido por lo que me dio los realities, las cosas buenas y las cosas malas. ¿Tú crees que están pasando por una buena etapa o ya están rumbo a su extinción? Yo creo que ya llegaron a su apogeo, ya dieron la curva y ya están a más de la mitad de la caída. Lamentablemente, pues, estamos a punto de ver el final de los realities, ¿no? Ya vimos el final de reto de campeones. Combate están anunciando ya la temporada final, pero también eso no se sabe si será totalmente cierto. Yo creo que no es cierto, sin embargo, creo que sí se acaba en diciembre. Porque ellos, pues yo creo que están esperando que esto pues funcione muy bien y levante el rating de nuevo. Uh-huh. Pero, ojo, les deseo todo lo mejor y ojalá que sí funcione. Pero yo creo pues que ya están en decaído. Entonces te podemos ver todos los sábados con Gisela. Sí, ojalá pronto que estrene la novela. Y tus redes sociales para que te sigan todos los que nos están arroba viendo. @miguelarce_ en Twitter y en Instagram @miguelarce84. Y pues Miguel Arce con el checkcito en el fanpage. Más bien sí, por favor, quisiera aclarar que hay una fanpage de Miguel Arce Samamé junto que se está haciendo pasar por mí. Ya. ¿Pero ya lo denunciaron? Sí. Yo lo he denunciado, es más, he ido a la comisaría también a denunciarlo. ¿Por qué? Porque le está pidiendo imágenes a mujeres y están cayendo. Uh-huh. Ya he hecho la denuncia en las redes y pues hasta mi prima le escribió. Mira pues, sí. No, pero ya que ya estén todos avisadas que si Miguel Arce Samamé... Me siguen preguntando todavía. Uh-huh. No. Es que soy yo, no soy yo y se están... sobrepasando, ¿no? Perfecto. Gracias, Miguel. Al contrario, muchísimas contigo. Gracias. Nosotros nos vamos. Ya llega Renzo Blanco con los deportes. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación,
Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía. Humanidades. Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de Correo y USIL. Yo soy Renzo Dulanto y hoy es el día de la verdad. Las eliminatorias retornan pues después de algunos meses y Perú juega ante su similar de Bolivia hoy a las 3 de la tarde. Comenzamos con los titulares. Perú choca hoy ante su similar de Bolivia. La selección nacional visita en la altura de La Paz a Bolivia por la séptima fecha de las eliminatorias a Rusia 2018. Messi está totalmente listo para choque con Uruguay. La Pulga trabajó a doble turno en los dos últimos días y jugará hoy ante Uruguay. Juan Antonio Pizzi confía en seguir con triunfos en Chile. El técnico de La Roja afirma que debe empezar desde cero para proyectarse a llegar a Rusia 2018. Hoy es la hora de la verdad, entonces, arriba Perú, simplemente así mencionamos el partido de hoy en el diario El Bocón. Hernando Siles de La Paz será el escenario a las 3 de la tarde, Perú entonces ante Bolivia, un partido interesante en donde lo último que recordamos es justamente este encuentro, ¿no? En donde empatamos 1-1 allá en La Paz, gol de Juan Carlos Mariño en el primer tiempo y gol de Chumacero en el
segundo. Vamos a ver finalmente cómo desarrolla Perú el partido de hoy. 11 prácticamente confirmados de ambas escuadras. Y vamos a analizar todo el encuentro de hoy entonces con un maestro, con un ex mundialista, ex selección peruana, también comentarista. Estamos con el patrón José Velázquez. ¿Cómo está, patrón? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes, a tu persona. Gracias por la invitación. Bueno, el partido de hoy es necesario un patrón, profesor, la verdad. Quisiéramos ya tener a usted a un patrón en el medio campo, ahí seguramente quitando todas esas pelotas, porque ese trabajo de contención va a ser fundamental el día de hoy, teniendo en cuenta la altura y el rival, que es La Paz, ¿no? Bolivia en La Paz, ¿no? Bueno, pienso yo de que todos los puestos son importantes, pero de hecho que el más importante siempre ha sido volante de contención. Sí. Porque tienes que estar siempre delante de los defensas y detrás de los volantes ofensivos y delanteros, ¿sí? Uh-huh. O sea que significa un puesto bastante importante, pero a la vez también de mucho trajín. Profesor, ¿Pedro Aquino está preparado para hacer esa labor el día de hoy? Bueno, Pedro Aquino, pienso yo de que es un jugador de buen pie, partido a partido mantiene una regularidad dentro de su rendimiento. Y pienso yo de que va a ser de mucha utilidad ahora en la tarde, cuando empiece ese partido. ¿No hubiera sido mejor que juegue Edwin Retamoso, que está totalmente habituado a la altura? De hecho, Retamoso ya lo han visto ya a nivel de selección. Uh-huh. El primer partido que corrió hasta el cansancio, uh-huh, y un segundo partido que casi no se le vio. O sea, no mantuvo la regularidad. ¿Le falta de repente ese buen pase, ese traslado? Así es, a nivel de selección, uh-huh, pienso yo de que tú tienes que mantener una regularidad de rendimiento. Si eso no sucede, pues cualquier técnico va a hacer los cambios adecuados para el que mejor haga el trabajo. Uh-huh. ¿Está bien que juegue Ruiz Díaz y no Guerrero? Bueno, pienso yo de que es una buena estrategia de parte de, ¿sí?, de Gareca. Uh-huh. Considero que sí, porque Ruiz Díaz va a ingresar directamente el primer tiempo por el hecho de cansar un poquito al rival, uh-huh, en este caso la parte defensiva. Y estoy seguro que en el segundo tiempo va a ser el cambio ese Guerrero por Ruiz Díaz, uh-huh, y Guerrero pues entra fresco y claro, va a encontrar un poquito cansados a los contrincantes. ¿No? Así es. Sí, sí es cierto. El trabajo de 10 días de adaptación a la altura, ¿está bien que sea realizado? Teniendo bueno, en cuenta que, ojo, que muchos de los que van a jugar han llegado recién hace 2-3 días, no han tenido esa adaptación real. Por eso, ¿no?, mismo, yo sinceramente no encuentro la cohesión que puede haber habido de irse 10 o 15 días antes, uh-huh, para aclimatarse. Uh-huh. La altura es la altura. Uh-huh. O sea, el que no está acostumbrado a jugar en altura, sí o sí, igual la va a sentir. Se van a cansar. Sí. Y los que están acostumbrados inclusive también, o sea, la estrategia que Gareca está manifestando, uh-huh, casualmente por eso, a pesar de que los bolivianos están acostumbrados a jugar en altura, igual se van a cansar, pues es un enfrentamiento de 90 minutos, que tiene que estar ida y vuelta, claro, constantemente. Claro, y seguramente algunos jugadores que no están habituados a la altura, como Marcelo Martins, igual también se puede cansar, ¿no? Porque viene de jugar en China. Entonces, de hecho que sí, la ventaja quizás sea que digamos, la mayoría no pasa quizás los 25 años, ¿no? Excepto Cueva, pienso yo, y el mismo Guerrero. Los demás pues están por ahí, ¿no? Uh-huh. Que todavía tienen aire como para poder trajinar lo suficientemente para bien del equipo. Uh-huh. Pero Galés está bien que tape, o le hubiera gustado más un arquero de altura como Carvalho, donde normalmente, bueno, él tapa en Cajamarca. Bueno, en cuanto al arquero, uh-huh, no hay mucha problemática, uh-huh, ni discusión al respecto. Pienso yo de que tiene que poner, claro, al que mejor está en este momento. Galés está en México, digamos, un campeonato de muy buen nivel. Uh-huh. Pienso yo de que de un principio él ha demostrado de que realmente, uh-huh, es un buen arquero, joven, está adquiriendo experiencia, de acuerdo. El arquero, mientras más años está, pasa jugando, pues mayor experiencia adquiere y pues, y este Galesi lo ha demostrado desde un principio. Hasta ayer teníamos de repente un once distinto al que ya básicamente está casi confirmado, ¿no? En la defensa van a ir Corso, Ramos, Quina y Trauco.
Así es. Ahora, en el caso, defensa, ¿no? Ahí hay uno solo que juega en altura, en el caso de Quina. De Quina, sí. ¿De acuerdo? Y pienso yo de que va a ser un buen partido, un buen papel dentro de esa posesión, porque también es uno de los pocos jugadores que mantiene su regularidad de rendimiento en este campeonato que están, sí, se está disputando, ¿no? Él, en el caso de Ramos, pienso yo de que un jugador con experiencia que anda en muy buen nivel, por algo pues lo han solicitado fuera de nuestro país, sí, ¿no? Y el caso de Corso, un chico que tiene muy buena fortaleza mental, o sea, no es fácil que lo pasen así normalmente. Y Trauco, que se está tratando de consolidar, ¿no? Con el juego ya de su cuarto o quinto partido a nivel de selección, pienso yo de que poco a poco va a ir cogiendo la madurez que se necesita para un enfrentamiento de esta característica. Bueno, ya habló de Pedro Aquino, pero le vuelvo a mencionar su presencia ahí. Nunca ha jugado por selección peruana a nivel mayores, va a debutar el día de hoy como titular ante Bolivia en La Paz, eliminatoria, choque duro, complicado, junto a Yotun. ¿Está bien? ¿Se pueden complementar a estos jugadores? Pienso yo de que va a sorprender a muchos, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Va a jugar bien? Va a jugar muy bien. ¿Usted le apuesta por Avalo por él. Por Aquino. Avalo por él, sí. O sea, un buen jugador, desde que lo estoy siguiendo, porque yo lo estoy siguiendo, sigo a los que juegan en el puesto que he jugado. Es básicamente defensivo, ¿no? Él sabe correr el terreno del juego. Sí. Sabe llegar. Llega, tiene buena técnica, que es lo determinante en un enfrentamiento. Trajina, está joven. O sea, es un jugador que está en todo el campo. Y la información que se tiene sobre Aquino es que es el jugador que mejor rendimiento, mejores resultados científicos, esas cuestiones que le han hecho a los jugadores allá en la altura, físicamente, son los que el que mejor ha respondido, incluso mejor que algunos jugadores que sí viven en la altura, inclusive. Claro. ¿No? En base a ello se ha llevado Gareca para poder ponerlo. No, ponerlo. De hecho que sí, porque mientras tenga mayor capacidad de oxígeno, de hecho que vas a rendir mucho mejor que todos los demás. Ahora, aquí no va a ser el eje, el que esté ahí paradito, que no se mueva mucho, y Yotun va a estar a su costado repartiendo un poco de balón, siendo un poco el volante mixto que todo equipo necesita. Sí, pero no tan paradito, diríamos, ¿sabes? Pues ese trajinar de los seis, en este caso antiguamente era uno solo, ahora son dos. Sí, ese Yotun, de hecho, que es el típico temporizador de un equipo, ¿sí? El lanzador, el inteligente, sí, ¿no? Y conjuntamente con Aquino, que es un jugador netamente de quite, con muy buen pie, muy buena técnica, tiene muy buen panorama de juego. Entonces, pienso que la van a hacer bastante bien. Ya depende de los delanteros en el momento de ejecutar o definir las oportunidades que se le presenten. Por las bandas, el recorrido, el trajín, Andy Polo e Irving Ávila. Si no se puede por el centro, de hecho, que por las bandas es la única alternativa que puede ser. Y sobre todo, ahí entra a tallar la técnica. Los centros tienen que ser precisos al compañero, no al contrario. Claro, claro que sí. Confía en ellos dos, en Irving Ávila, que juega allá en el LDU de Quito, en altura, y Andy Polo, que sabemos el trajín, el recorrido que tiene, la velocidad también que tiene. Claro, Andy Polo, en el caso de Andy Polo, pues es veloz. Simplemente tienen que lanzarle el balón y a correr y centrar los balones con precisión para que todos los ataques pues puedan ser un golcito. Y faltan dos por mencionar, pero vamos a ir a una pausa, profesor, y seguimos conversando con el patrón Velázquez sobre el partido de hoy, Perú-Bolivia. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú.
Correo cambió para ti. USIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Más de 1.900 alumnos de USIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. USIL.edu.pe. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años más de 1.000 alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. USIL.edu.pe. Muy bien, continuamos aquí en los desayunos de Correo y USIL analizando el Perú-Bolivia de hoy a las 3 de la tarde. Falta por mencionar dos jugadores, el que va a jugar, el que va a estar ahí en esa posición de creativo, el ofensivo, el que también va a trajinar, pero va a ser sobre todo la manija del equipo, va a ser Cristian Cueva. De hecho, pienso yo conjuntamente con YouTube, ¿no? Claro, ¿sí? Claro. Porque entre los dos van a un poco armar más el equipo. Yo siempre he considerado de que el medio sector debe haber la mixtura perfecta para que un equipo camine, ¿sí? O sea, mejor dicho, el medio sector es el motor de un equipo. Si hay mixtura perfecta dentro de ese medio sector, pues el equipo va a caminar sí o sí. Así ponga, pues, tirapiedras adelante. Sí. ¿Sí? O sea, el medio sector tiene que funcionar y así. Yo pienso que con estos dos nuevas insertaciones de parte de YouTube y Aquino, ¿no? Que es una mixtura casi perfecta, porque son de diferentes características. Uno, marca y marca total, técnica exquisita, y el otro lanzador y temporizador dentro del medio sector. ¿Sí? Entonces, posteriormente, en el caso del improvisador, o sea, el driblador, ya quedaría Cueva y el mismo Andy Polo y Irving Ávila por las bandas, ¿no? Y Ruiz Díaz también, que no es ninguna perita en dulce, sí. es rapidito, tiene una explosividad corta tremenda, así que vamos a ver, yo pienso, tengo una vibración ahí mental en la cual... Lo veo muy positivo, profesor. Sí, sí, totalmente. Pienso yo que vamos a sacar el partido adelante. Profe, coincido con el 11 básicamente que está planteando Gareca el día de hoy, salvo justamente el último nombre, el de Ruiz Díaz. De verdad que yo siento que en la altura va a haber en algún momento siempre en donde el otro equipo te va a meter, y tú en algún momento de desesperación vas a tener que tirar los pelotazos, que reventar como sea, y en esas situaciones está ese delantero grande para chocar, para mover a sus rivales, para generar faltas a favor. Y si no está Guerrero en esa situación de estar al 100% porque no está acostumbrado a la altura, hubiera preferido igual un delantero grande, como Mayora, por ejemplo. Está Mayora en esa posición y me hubiera gustado yo jugar, que juegue un delantero grande, un delantero que te vaya a chocar, que te vaya a aguantar esas jugadas cuando estemos aguantando justamente en defensa tanto tiempo. Bueno, lamentablemente no tenemos esa potestad. La potestad claro. de bueno, esa ello. Es mi opinión, no sé no, qué opina usted sí, al respecto. Sí, ¿no? O sea, mi opinión es, pienso yo, de que la estrategia de Gareca es buena. Sí o sí, está saliendo un equipo a ganar. No está saliendo un equipo a defenderse, sino un equipo a ganar. Entonces, queda ya, pienso yo, en un segundo plano eso de lo que tú estás manifestando de chocar y cosas por el estilo. O sea, de un principio no van a empezar a chocar. Quizás van a presionar en campo contrario, que puede ser la característica del partido ahora más tarde, ¿no? Pero para ello, pues, se contrarresta con el toque de primer y desmarque. El toque de primer y desmarque. Y la velocidad de Ruiz Díaz. Y la velocidad de Ruiz Díaz, la velocidad de Andy Polo. Andy Polo.
¿no? De Cueva, inclusive Cueva no es lento en su manejar, ¿no? Tenemos ahí a dos improvisadores, en el caso de Yotú y Cueva, ¿no? El mismo Andy Polo, si le lanzan el balón, en este caso Yotú, ¿no? O los cambios de orientación que se debe hacer, si atacas por derecha, terminar por izquierda, si atacas por izquierda, termina por derecha. Esa es la tónica de un enfrentamiento que siempre, nunca debe faltar. El toque de primera y desmarque. Toque y desmarque. Profe, ¿y de Bolivia hay que temer algo? ¿Hay que temer a Marcelo Martins, por ejemplo? ¿Es tan complicado, tan buen delantero? Yo siempre he dicho de que un equipo no depende de un jugador. Depende de la totalidad de jugadores. Entonces, no podemos preocuparnos mucho por Martins. ¿Sí? Por un buen jugador que tenga el equipo, o dos o tres jugadores buenos que tenga un equipo. Son fáciles de controlar, de contrarrestar, siempre y cuando se espere por zonas, ¿no? Zonificar el juego y triangulizarlo, ¿no? Dependiendo por qué zona van, siempre triangulizar. O sea, triangulizar, que salga uno a marcar y tanto por derecha, por izquierda, esperando ahí por dónde es que va a pasar o por dónde va a ejecutar los pases. Hay una buena sensación, profesor. Sí, sí, totalmente. La buena vibra, o sea, yo particularmente, muy buena vibra. Yo pienso de que es hora de ganar en La Paz, ¿no? Gareca ha analizado bien la problemática y que a los jugadores que está poniendo jugadores rápidos, ¿sí? Rápidos, de buen pie, buen juego, buen fútbol, porque la mayoría ahí tiene dribbling, tiene velocidad, ¿no? Exceptuando la defensa, que está con los dos laterales de menos medio, 25, 26 años, pero Ramos, que ya con experiencia tremenda, y Quina, que está acostumbrado a jugar en altura. Profesor Patrón Velázquez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, qué ocurrencia, gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad, si es que la hay. Esta es la tercera ya. Sí, así es. Muy bien, nosotros vamos a seguir hablando del Perú-Bolivia. Ya estamos en comunicación con un colega boliviano. Estamos con Luis Sandoval, vía Skype, periodista de El Deber de Bolivia. No sé si ya nos escucha Luis Sandoval. ¿Cómo está, Renzo Bulanto? Te saluda, Luis. Buenos días. Un saludo cordial desde la sede de gobierno. Estamos a unos 15 minutos del estadio Hernando Siles, donde hoy a las 4 de la tarde hora nacional, 3 de la tarde hora peruana, se va a disputar el inicio de la séptima jornada de las eliminatorias, como había escrito hace un par de días en el Bocón con Antonio Blanqueirac. Es un duelo de necesidades para ambos elencos. El peruano de volver otra vez a reencontrarse con la victoria en las eliminatorias, y el equipo nacional de salir de ese trauma de lo que sucedió después de la Copa Centenario y tratar de darle otro nuevo cariz a la selección con el señor Ángel Guillermo Hoyos, que entre algunas dudas ha conformado el 11 para enfrentar a los incaicos esta jornada. Justamente esa es nuestra gran duda, ¿no? El 11 de Bolivia, se supo que el día lunes, me parece, hizo un equipo A contra un equipo B, el día martes volvió a hacer lo mismo, pero ya con algunos cambios. ¿Cuál va a ser el 11 que manejan ustedes allá en Bolivia, Luis? Bueno, a lo que te voy a poner de esta manera, Lampe o Quiñones, todos se decantan por Quiñones o por la experiencia de Lampe, pero por lo que ha hecho Romel Quiñones en Bolívar, en la Copa Sudamericana de Libertadores, posiblemente pueda arrancar de titular. Una línea de cuatro con Erwin Saavedra, es un muchacho de Bolívar que corre muy bien por el lateral derecho. Edward Centeno, hombre de experiencia, Ronald Arnaldez, después llega de un año a la selección, a la capitanía, y por sector izquierdo Marvin Bejarán, otro lateral que siempre ha sido requerido por diferentes directores técnicos. En el medio sector ya hay alguna que otra duda. En algún momento, si lo descartaba a Diego Guayer, jugador de The Strongest, que en algún momento ustedes lo recuerdan porque le metió un golazo hace un par de años cuando se jugó aquí la Copa Libertadores de América ante el Universitario, va a estar por el sector derecho. Por izquierdo, el otro hombre que va a estar taponiendo va a ser Cristian Machado, jugador de Wilstermann. Los hombres que van a provocar el ataque va a ser Raúl Castro junto con Yasmani Campos, que tiene muy buena pegada, media distancia, y luego estará en la ofensiva Juan Carlos el Conejo Arce junto con Marcelo Martins Moreno. Ese es el onceno que por el momento manejamos, pero conociendo a ellos, cualquier cosa puede ocurrir antes de que nos den la nómina
para el encuentro de esta jornada. ¿Qué esperan los bolivianos de justamente este retorno, sobre todo de Marcelo Martins en ataque y del ex capitán, o de repente vuelve a ser capitán hoy día Ronald Raldés en defensa, ¿no? Bueno, esperamos una victoria después de 9 meses, solamente se ha concretado 7 goles, nos han metido casi 15. Uh-huh. Una muy mala campaña, casi podríamos decir que estamos junto con Venezuela eliminados para la próxima cita. Por eso en exactamente unos 6 a 7 minutos va a haber una conferencia de prensa del presidente Rolando López, que seguramente va a marcar esa misma línea de pensar en la próxima cita mundialista, que es Qatar 2022. Para poder ya manejar otra clase de idea, de estructura, para que se mentalicen en poder llegar a ese objetivo en Medio Oriente o en Asia, donde está Qatar. Entonces, se espera una victoria, tal vez no holgada, pero así apretada y sufrida, ante un equipo peruano que tiene muchos argumentos importantes, que se lo olvida en la Copa Centenario, que tiene un director técnico como el Tigre Gareca, que sabe manejar, y con algunos elementos con los que habías manejado anteriormente en la entrevista que lo hacías antes de hacer contacto con mi persona, y que tiene mucha razón. Por algo, Dandy Polo es muy buen jugador, que seguramente va a hacer para que lo agarren. Pero yo marco más desde la parte de la portería, con Gallese, que está atravesando un muy buen momento, y antes de preocuparse por un delantero o por el goleador, yo me preocuparía mucho por el arquero, porque él le da la confianza y la solvencia a un equipo para ir adelante. Muy bien, la otra gran pregunta que nos hacemos los peruanos es la filosofía, la ideología de juego de Ángel Guillermo Hoyos, el nuevo técnico de Bolivia. Sabemos que los partidos en La Paz son duros, hasta quizás también para el local, porque en algún momento no es tan fácil entrar al rival, a un rival que se mete atrás, y de la velocidad que quiere impregnar seguramente algún técnico, pasa a ser un fútbol lento, pausado, en donde seguramente el manejo del balón va a ser cercano al área rival, pero no con mucha profundidad. ¿Cuál es la ideología del técnico Hoyos, Luis? La velocidad es importante, la presión, pero también controlar el balón, hacerlo circular por derecha e izquierda, hacer la famosa basculación, abrir los laterales, es más o menos lo que él pretende. Fútbol europeo, intensidad, trancos largos, remates de media distancia, pasar el balón correctamente y salir en defensa de una manera ordenada, sin dejar espacios, porque lo que han referenciado los jugadores de Perú, que la debilidad del equipo nacional es defender por altura los balones aéreos, eso se va a cuidar mucho para que esto no suceda en el partido de esta jornada. Salir en defensa bien, no despilfarrar ocasiones cuando tienes para definir, es otra falencia que tiene el fútbol nacional, la definición, que lamentablemente en ocasiones ha costado muy caro, sea selección o equipos cuando enfrenten la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Entonces, son esos detalles que estoy marcando, que se ha trabajado intensamente en estos pocos días para encarar esta jornada de eliminatorias, y con un Perú que vuelve a marcar que tiene sus argumentos, y el director técnico va a tratar de contrarrestar con el juego rápido, ordenado e inteligente, porque dentro de un partido hay micropartidos que seguramente los va a segmentar cuando el rival tiene el balón, cómo quitar el balón, cómo neutralizar a los atacantes, y cómo jugar de una manera rápida e inteligente. Luis Sandoval, muchísimas gracias por... Y que los nervios no hagan presa a los jugadores para que se les ofusque la mente al momento de tener el esférico. Perfecto, Luis Sandoval, muchas gracias, te agradecemos por este momento, que siga en los éxitos en el trabajo allá en el diario El Deber. Nosotros cerramos con una nota, con Messi, porque Messi está motivadísimo, hoy será titular en el partido de Argentina ante Uruguay a jugarse en la provincia de Mendoza. El delantero argentino Lionel Messi se incorporó a la selección y participó del doble turno de entrenamientos a pesar de sufrir una molestia en el aductor derecho, por lo que el cuerpo técnico seguirá su evolución para saber si es titular el jueves en Mendoza. El seleccionador Edgardo Bauza contó en la práctica con todos los convocados, ya que además de Messi se sumaron Ángel Di María, Javier Mascherano, Matías Craneviter, Gabriel Mercado, Mateo Musacchio y Ever Banega. En rueda de prensa, Mascherano sostuvo que el delantero del Barcelona tomó la decisión correcta de dar marcha atrás a su renuncia. Creo que obviamente ha tomado la mejor decisión.
sería un pecado que él tenga que prescindir de jugar con la camiseta que él quiera por el qué dirán. Sería un pecado no solamente por él mismo, sino para todos los que nos gusta el fútbol y podemos disfrutar de un jugador como él. Mascherano dijo estar triste por la renuncia del entrenador Gerardo Tata Martino el 5 de julio tras perder la final de la Copa América por los problemas institucionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Más allá de no haberse conseguido el objetivo que era ganar, la situación no ameritaba o el rendimiento del equipo no ameritaba que el entrenador se vaya, pero creo que pesaron otras cosas, estaba el tema de las Olimpiadas y todo el descontrol que era después de lo que fue la Copa América en Estados Unidos. La albiceleste viajará a la provincia de Mendoza este miércoles, donde jugará el jueves contra Uruguay en el Estadio Malvinas Argentinas. El partido será a las 6 de la tarde, a las 4 juegan Ecuador-Brasil, a las 3:30 Colombia-Venezuela y a las 7 Paraguay-Chile. Nos reencontramos mañana, esperemos con un triunfo. Vamos Perú.